Entre 38, 40 y 46 ronda la caja de tomate en algunos puestos de venta del mercado municipal de San Vicente. El tomate, el repollo ha bajado un poquito, está como a 18, 20 dólares el fardo, que trae 10 unidades. El brócoli sí está un poco elevadito porque se está comprando a 24 la caja doble, que a veces trae las dos docenas y a veces trae 18, depende del tamaño. Nosotros estamos dando acá el tomate pequeño, así medianito, como a unos 12 por el dólar. El otro se está dando a 7, 8 por el dólar, y el grande, que eso es para ensalada, se está dando a 4 por el dólar. El quintal de papa está a 88 y 90 dólares, el quintal de zanahoria a 35, el quintal de ejote a 30 y 31. En el caso de la cebolla blanca, el quintal está a 28 dólares, la cebolla amarilla a 23 dólares. Si el usuario del mercado quiere comprar un dólar de cada producto, esta es la cantidad que le dan. La cebolla a 4 por el dólar, el tomate a 8, a 6 y a 7, ¿ves? 7 por dólar, depende del tamaño. Zanahoria 4 por dólar, la berenjena 3 por dólar, el pollo hasta 3 dólares. Señalaron que la calidad y el tipo de verdura también define el precio. Los vendedores dijeron desconocer por qué han subido los precios de estos productos. Creería yo que hacerles como una conciencia a los señores que los... a los que les importamos nosotros lo que es la verdura, que nos dieran un poquito más de precios considerables, pero allá ellos tienen la última palabra en ese aspecto. Ellos saben cuánto tienen sus gastos, qué es lo que han invertido, cuánto gastan de transporte, los impuestos, como todo eso hay que considerarlo, ¿verdad? Según comerciantes, el incremento en el precio de las verduras ha hecho que las ventas disminuyan. Para Canal 31 San Vicente, informó Juan Martínez.